Um grillo feliz llenaba su canto de azul llanero. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo. Que solitario cantaba, y así perdido la noche, también era un grillo, vidala y samba. Y así perdido la noche, se va mi samba a ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo, vidala y samba. Y así perdido en la noche se va mi samba. Aquí mi compañero me decía que antes de empezar que les cuente la historia, pero en realidad pensé, a ver si pueden deducir la historia mientras que la íbamos cantando. Porque en realidad esta canción es de Atahualpa Yupanqui, que es un músico argentino, que aparte de ser un músico, es un trovador, una persona que arriba de su caballo recorría los miles de kilómetros que tiene Argentina hacia un costado, hacia arriba y hacia abajo, buscando las historias que contar a través de su música. Y dentro de esas historias, bueno, en esta canción particularmente habla de la soledad, de esos momentos que él iba lejos, lejos, y solamente tenía para conversar el río, el grillo, y eso es un poco lo que contaba esta historia. Bueno, nos vamos a ir a Chile ahora. En Chile, cordillera, imagínense, Argentina, cordillera, del otro lado está Chile. Con unos paisajes bellísimos, al igual que Argentina, en toda esa parte de América del Sur, es preciosísimo. Un compositor también notablemente destacado fue Víctor Jara, quien contaba la realidad que se vivía allá por la década del 60, de los 70, con todo lo que pasaba en la América Latina, que era en ese momento gobernada por las dictaduras militares. Incluso él, por escribir letras como las que vamos a cantar, fue secuestrado por la dictadura de Pinochet y asesinado. Así que vamos a cantar esta canción
en honor a Víctor Jara. Absolutamente. Dentro de lo que se puede encontrar está el tango y también Astor Piazzolla, un compositor que de alguna forma modernizó la música del tango a tal punto que hoy es considerado en el mundo como si hablásemos de un compositor de música clásica. Digo Debussy porque él estudió con la alumna directa de Debussy y le dio como todo una impronta nueva al tango. Lo convirtió en una música paisajística. O sea, ustedes van a poder tener la sensación de que están por las calles de Buenos Aires cuando escuchen este verano porteño que vamos a tocar. Thank you.
Clave de candombe les voy a pasar. En la música latina hay dos claves. Una es 3-2 y 2-3. La de candombe es 1-2-3, 1-2. A ver ustedes. 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2-3. Muy bien, parecen uruguayos, ¿eh? Bueno, y resulta que en la cuestión del candombe surge primero del paso, del andar, de la cadencia. Y después surgió la música, o sea que primero estaba el baile, como toda música de origen afro-africano, mejor dicho afro-latino, porque yo digo que es afro-latino, todas las músicas que hay en Latinoamérica para bailar, y eso son de origen africano, todas, casi el 100% diríamos. Y entonces cuenta la historia de que existe en Uruguay las llamadas, es decir, el patriarca y la madre, también el padre y la madre, los mayores de la familia, van caminando y cada uno se fabrica sus tambores y así van llamando a las otras familias, digamos. Vienen los Pérez, por decir un apellido, ¿no? Y van tocando y el abuelito va, le voy a mostrar, va parado adelante con su bastón y recuerden eso, 1, 2, 3, 1, 2, entonces hace 1, 2, 3, 1, 2 y levanta la pata, 1, 2, 3, 1, 2 y así la abuela también, y él va con el bastón. Entonces, los primeros, los Pérez, van llamando con sus tambores y salen los García, que también se fabricaron sus tambores y se suman a estos y así hasta llegan al centro de Montevideo y se arma el carnaval, como es en Brasil, pero bueno, en Uruguay es mucho más, digamos, ¿cómo podríamos decirlo así? Pobre, humilde. Humilde, digamos, no tiene esa cosa ampulosa de Brasil, pero es así, eso existe todos los febreros para los carnavales, pasa esto. Así que bueno, empezamos de esta manera. 1, 2, 3, 1, 2.
Yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota y el santo me queda en el medio del sol. Hay un tremendo barullo, suenan los cuernos, suenan los palos, cada negra toma el santo dedo. Las melodías son mucho más, más blandas, son más agradables, son más sensuales. Entonces vamos a hacer ahora Aguas de Marzo. En voz de nuestra bella compañera. Está en portugués. Nosotros sí. No es que hemos visitado Brasil y bueno, tenemos como en el oído un poco la fonética, pero bueno, somos argentinos. É caco de vidro, é a vida, eu sou. E a noite, a morte, ela só um sol. É peroba do campo, numa madeira. Canta, cantei, é uma tinta pereira. É madeira de vento.
Thank you.
Perú es un país en donde la realidad todavía no le ayuda demasiado, todavía no lo ha alumbrado. Vaya a saber por qué decisiones. Y todavía hay mucha gente que vive en una situación casi de esclavitud. Ha padecido muchísimo ese flagelo de la humanidad que es la esclavitud. Esta canción que escribió Chabuca Granda cuenta la historia de una mujer casualmente que vivía en esa situación y que no tenía tiempo ni siquiera para mirar la luna. Solamente, entonces dice la canción, el trabajo siempre es ajeno, no era para ella. Entonces, bueno, vamos a cantar esta canción que se llama María Landó. Thank you.
Seleccionado para este repertorio porque aparte de haber ganado un Oscar en la película Diario de un motociclista, habla un poco también de uno de los personajes más emblemáticos en la Latinoamérica moderna, que es Ernesto Che Guevara. Entonces, bueno, pareció que en nuestro repertorio no podía faltar un personaje que inspiró tanta poesía en la música latinoamericana. Entonces vamos a hacer esta canción que seguro han escuchado, que se llama Rema, y habla un poco de cuando uno tiene que currársela la vida, cuando uno tiene que trabajarla, ir para adelante, cuando uno tiene que yugarla, como decimos nosotros, para conseguir los objetivos que uno quiere. El calor, ¿sí? Y de Centroamérica. Nos vamos acercando a Ecuador, Colombia, esos lugares donde la música es mucho más bailable, donde es más alegre. Se acabó la solemnidad, ahora empieza la fiesta, el momento poco serio de la noche.
compuesta por una mujer hace ya muchos años, pero ha sido una de las canciones más grabadas e interpretadas en el mundo. Consuelo Velázquez es la compositora. Los Beatles lo han destrozado. Yo amo a los Beatles, pero esta canción los Beatles la han destrozado. Porque tú sabes que sin ti la vida
lloraré. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú me vas a dar capuchita de mí. Tú me vas a que habla de los cafetales. Es de donde se extrae el café que tomamos todos, tanto aquí como en América. Todo el mundo consume esta materia prima procesada que es el café. Y no saben ustedes el trabajo que lleva andar por esos cafetales recogiendo todo el café. Entonces, bueno, esta es la historia de un señor que vive exclusivamente haciendo esta actividad lejos de su amor. Esa triste canción de amor a la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud de los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Y en la que tuve los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Vamos a esta canción.
canción también, de Cuba. Una poesía magistral, una letra extraordinaria. A tal punto que el compositor la soñó con esta letra. Y no sabía cómo explicársela a nadie, así que la hizo canción. Se llama Sueño con serpientes. Silvio Rodríguez. La bella de la banda, voces.
Andrés Amadé, dirección, arreglos y todo. Andrés Amadé, ningún abrazo, arreglos. No, aprovecho que dice, pero tener una técnica de cultura como Ana es un privilegio, ¿eh? Y la verdad que todas las ciudades deberían tener una persona que se ocupe tanto de buscar lo mejor para ustedes y de brindar lo mejor para los artistas y para el público, ¿eh? Fantástico, Ana, un extraordinario trabajo. Jorge. Jorge. Sonidistas de primera. Contrátenlo si alguna vez tienen que hacer algo. Jorge, que ha traído lo mejor para que nosotros sonemos bien y ustedes nos escuchen bien, ¿eh? Grande Jorge, un placer haberte invitado. Y ahora sí, vamos a cantar. Ya que ahora ya entramos en confianza. La conocen por Santana, pero el compositor es Tito Puente.